Muy buenas tardes y bienvenidos desde el pabellón Diego Gavilán del Carpio. Estamos aquí para la disputa de la jornada número 12 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B y su grupo 5. Se enfrentan los equipos del Club Deportivo Bujalance Galería Manzano y la Unión Deportiva Coineña Fútbol Sala de la localidad malagueña de Coín. Ya han salido los jugadores del túnel de vestuario. Bienvenidos al pabellón municipal del Carpio, donde hoy vamos a jugar este encuentro. Debido a una sanción que nos pesa un partido de clausura de nuestro pabellón por un altercado producido en la jornada 7 en el partido contra el Jerez de Cádiz. Y por esa sanción de un partido es lo que nos hace jugar hoy en el pabellón municipal del Carpio. Teníamos la opción de jugar en nuestro campo, pero a puerta cerrada. Pero desde la directiva se optó por jugar en este pueblo, en la localidad carpeña, a 12 kilómetros de nuestra casa. Jugamos como local, pero lo hacemos en un campo que no es el nuestro. Volvemos a la competición después de la jornada de descanso de la semana pasada. Y la anterior semana perdimos contra Melilla, contra el Melly Star, el otro equipo de la ciudad autónoma, por 4-2. Y eso ha tenido consecuencia. La consecuencia es que Juan Macubero dejó de ser entrenador del Galería Manzano y le sustituye el jienense Fermín Hidargo. Hay que decirlo, fue el propio Juan Macubero junto con su ayudante Juan Moreno los que propusieron al club el cambio de entrenador en vista que los resultados no acompañaban y sacrificaron su puesto como entrenador para que el club saliera adelante. Así que ha llegado Fermín Hidargo, entrenador de la cantera del Jaén Paraíso Interior, que el año pasado, entrenando a la categoría infantil, consiguió clasificar al infantil del Jaén para jugar la Minicopa de España. Y junto con Juan José Almagro, su ayudante, esperemos que consiga reflotar el equipo, que recordamos está colista, un punto de 30 posible a 6 de la permanencia, que ahora mismo la marca el Victoria Kendall Lorín de la Torre con 7 puntos. Se ha producido ya el sorteo de campo, va a ser la Unión Deportiva Coineña lo que ponga el balón en movimiento. Vamos con los quintetos de uno y otro equipo. Por parte del Bujalance, Zafra en portería con Ávila, Pedro Gatiti, Juan Carlos Penalba y Dani Flores. El partido que dio comienzo, mueve la pelota del conjunto de la Unión Deportiva Coneña. Que ha salido con Bolilla en portería, le acompaña con el 9 Dani, también está con el dorsal 22 Lolo. Sacando ya Bolilla, balón que recibe ahí el jugador de la COI. Y hay falta, la primera del partido se la cobra Elvira Riaza, que junto con Baena de Maradiaga están en la cancha dirigiendo el juego, poniendo paz y justicia en la mesa. Carmona Alonso. Está también con el 7 Germán. Pone balón en movimiento, ese pase buscando a Dani, el pase de Oscar. Así que quinteto del Coín, Bolilla, ojo al lanzamiento, fuera. Así que quinteto del Coín es
Bolilla en portería con Oscar, Germán, Lolo y Dani. Ese es el quinteto de la Unión Deportiva Coineñas. Repetimos el quinteto de Bujalance, Zafra, Ávila, Penal, Bacatiti y Dani Flores. Moviendo la pelota el conjunto de Fermín Hidalgo, que debuta hoy en el banquillo. A ver si se cumple ese refrán que dice que entrenador nuevo, victoria segura. Pero veremos a ver, su suerte será la nuestra. Bola de Bolilla buscando a su compañero, balón de golazo. ¡Vaya golazo! ¡Golazo, golazo, golazo de Germán! Minuto 1 de juego, vaya balón de Bolilla, se la puso a Lolo sin dejarla caer. La cruzó al otro lado del campo, donde estaba Germán, y se hace el primero aquí en el pabellón municipal del Carpio, en el Diego Gavilán. Primer gol del partido, lo anota Germán. Minuto 1, Bujalance 0, Coin 1. Vamos a ver Bujalance cómo se reincorpora, cómo se pone en pie después de este mazazo en el primer minuto de juego. En este pabellón municipal del Carpio, el más antiguo de la provincia, por lo menos de la comarca. Data del año 86. Moviendo ya el Bujalance de esta Zafra, que levanta la cabeza, bola arriba, buscando a Catite. ¡Catite de cabeza! Nada, atrapa Bolilla. El balón sale por línea de fondo, sacará el Bujalance. Está jugando el conjunto rojillo por medio de Dani Flores, que recibe la pelota, se la deja Penalba. Penalba, el pase para Dani Flores, sin embargo tocó en un defensa, la pelota que va a ser franca para Bolilla, que levanta la cabeza, balón arriba. Zafra sacando la mano porque ese balón iba para adentro. Primera rotación en el Bujalance, se ha ido Penalba, ha entrado Jesús Medina, que hoy ejerce como capitán. Está moviendo la COI, Germán, el disparo, ese balón mordido, quiere despegar la defensa del Bujalance, lo hizo, el balón le cae a Bolilla, que simplemente la va a dejar pasar, para que salga el balón por línea de fondo, saque de portería para el conjunto de Manolo Ramírez. Jugando Lolo, recupera Jesús Flores, que ha entrado en pista. Ha habido ya rotaciones también, ha entrado Curro, se ha ido Catiti. También se ha ido Ávila. Ahí está Dani Flores. Pase para ¡ojo a Curro! Le cayó la pelota. Atrapó, vamos, atrapó, no. Despejó, le dio en el cuerpo a Germán, saque de banda. Y la gente que sigue viniendo aquí al municipal, al Diego Gavilán. Gente no solamente venida desde Bujalance, que no se pierde una, sino gente también del municipio del Carpio, que no desaprovecha la oportunidad de ver un partido de segunda vez en su campo. Porque el Carpio no es un equipo que haya sacado equipo de fútbol sala, de hecho lleva muchísimos años sin sacarlo, si es que alguna vez lo sacaron. Aquí lo que más prima es el fútbol y el baloncesto, el Club Alto Guadalquivir. El Club del Carpio. Un pabellón del Carpio que este año no será sede del Campeonato de Andalucía de Selección Infantil y Cadete. Ojalá la ocasión de Lolo Sárez Zafra, si el peligro fuera. Como decíamos, este año el Carpio no será sede del Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala de Selecciones de Provincia Infantil y Cadete. El Pepe Montalva de Bujalance sí acogerá ese campeonato el fin de semana que viene, durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada del Voto, del 6 al 9, en un campeonato que se jugará en Bujalance, en Montoro, en Cañete de las Torres y en Peñarroya,
junto con la final en el pabellón, en el Palacio de Deportes de Vista Alegre de la capital cordobesa. Y ahora hay falta de Jesús Medina, la segunda del Bujalance, cuando llevamos 3 y medio de partido. Recordamos 1-0, 0-1, perdón, ganando el conjunto de la COI. Ese gol de Germán. Ese pase de Oscar, balón de Lolo Germán, fuera. Saque de portería. Ahí está, moviéndole a Dani Flores, se aleja a Jesús. Jesús Flores para Medina. Flores, Dani Flores para Jesús. Jesús Flores, que controla ante la presión de Lolo, sigue Jesús. Pase para Curlo en medio, tiene que pasársela a Medina. El pase que iba para Dani Flores, se quedó el balón sin embargo atrás. Saque de banda para la coineña, cuando hay ya varios hombres preparados en la línea para salir a la cancha. Bola de Oscar, se la deja Lolo. Disparo de Lolo. Fuera. Balón que recupera la COI. Ahí está Dani. Sin embargo, se fue el balón por línea de banda. Sacará el Bujalance. Recordamos, Bujalance, último clasificado, colista, un punto de 30 posibles. A 6 puntos de la permanencia contra una COI que está en mitad de la tabla con 17 puntos, pero es que la victoria lo coloca tercero. La parte de arriba está apretadísima, salvo los dos primeros, que es cosa de Ceutí y Ejido, que son los dos candidatos al título. Y el resto a pelear por la tercera plaza, que ahora queda acceso a la Copa del Rey. Vamos, hay dos ligas. Bueno, tres. Los dos primeros en busca del título. Siete u ocho equipos que están inmersos en la pelea por estar en la zona alta, en el tercer puesto de la clasificación que da acceso a la Copa. Y luego el resto de equipos que luchan por no descender. Ahí estamos, Carranca. Ahí está Carmón. Carmonense. Está Alcalá, está Victoria Ken, está Esporte y Constitución de Melilla. Bola para el Bujalance, aunque la pierde Dani Flores. Cuando hay cambio en la fila de la coineña. Parece que ha entrado otro quinteto nuevo. Casasola con el 5, está Cristian con el 14. Aunque me mueve la pelota el dorsal 8. Que es Cepi. Y luego el 10, que es Alex. Así que 4 hombres nuevos en la fila de la COI, jugando ahora el conjunto bujalanceño. Jesús Flores se ha dejado Jesús Medina. El pase para Dani Flores en el centro. Tiene que descargar sobre Medina otra vez. Jesús Flores recibiendo. Ahí está Curro. Jugador de Montoro se la deja a Jesús Flores otra vez. Flores se la deja a Curro, de nuevo Jesús Flores, pase para Dani. Está Dani Flores, a ver el pase, se la deja a Jesús Medina, pide mano, la pitaron. Mano de Alex, primera de la COI. Moviendo Jesús Flores, balón para Curro, ha entrado con el 3 Peri. Jesús Flores, el pase para Medina, corta Alex con la cabeza. Saque de banda, saque de lateral para el Bujalance, que de momento no se encuentra cómodo. De momento, y en lo que llevamos de partido no se ha acercado ninguna sola vez al marco de Bolilla. Está Jesús Flores, el pase para Curro. Curro de espalda ante Alex, se la tiene que dejar Jesús Flores. El desmarque no lo tiran. Se la deja Peri para Medina. Ahora la pared no sale, se queda sin campo. Está moviéndola
La Coineña, ahí está Cepi. No, es Casasola en 2-5 que pierde la pelota. Jugando la Curro, Curro para Peri, Peri atrás para Jesús Medina. Ahora el Jesús Medina que recibiera Jesús Floreante. Medina cruza de lado a lado. Curro, de nuevo Medina, centro del campo, el pase ahora para Peri, lado izquierdo. Quiere poner el pase al otro lado, ese rebote que favorece. El balón le cayó a Curro, pero es que él mandó el balón directamente de fuera. Ahí está Bolilla, balón largo, buscando a Cristian. La presión de Jesús Flores, Casasola, se la deja Bolilla. Balón largo para Cristian, toca a Jesús Flores, el balón que se va a la zona de vestuario, al túnel, que aquí está a la altura del medio del campo, no en una esquina como en el pabellón nuestro, en el pabellón de Bujalance. Bolilla. Balón que sale fuera, saque de portería para el Bujalance, ya está Peri. No, no ha entrado en cancha. Peri. No, no. No, no, el pase para Curro. Curro se da media vuelta, disparo. Primer acercamiento con peligro. Bolilla sacó la pierna a pasear. Balón, posesión de Cristian, el jugador de la COI. Balón de banda para el conjunto malagueño. Está jugando la Bolilla. El pase para Cristian, la presión de Nono, sigue Cristian, se la deja atrás. Está Cepi para Alex. Casasola, Cepi. Para Casasola. A punto de recuperar Peri, ese balón que va a salir finalmente por línea de banda. Saque de lateral para el Bujalance, Galería Manzano. Octavo enfrentamiento entre estos dos equipos, jugando el Bujalance como local. Tres victorias para el Bujalance, tres victorias para la COI y un empate que fue el último partido disputado hace dos años, hace dos temporadas. Partido que acabó empate a 5, remontando el Bujalance, remontando el conjunto de Juan Macubero, ya lo empezaba a dirigir el conjunto, el entrenador cordobés. Partido que se iba palmando 2-5 y se logró remontar a falta 30 segundos. Está jugando Casasola, Cepi, Cristian, se le queda el balón atrás, no le salió el recurso. Bola para el Bujalance, ah no, no. Casasola, Cristian, Cepi, ahí está Cepi, Alex esperando en el otro lado, Cepi se la deja a Cristian, Casasola, dorsal 5, vamos a llegar al ecuador del primer acto, sigue ese 0-1, para la COI, ojo, Alex se la deja a Casasola, que se para, se detiene, se lo piensa, al lado izquierdo, atrás de nuevo para ese dorsal 5, para Pepe Casasola. Bola atrás, el pase para Ala y peligro, fuera, pide córner el capitán de la COI, sin embargo dijo el árbitro que saque de portería. Bola de Dani Flores que entra en pista de nuevo, Peri, Peri pase para Alfonso, que ha entrado también en la pista, reclamaba la falta.
Ahora el árbitro ha pitado falta en el otro lado del campo. No lo ha podido, no lo habéis podido ver en pantalla. Estábamos enfocando al balón. Pero hubo falta de Peri sobre Lolo, el dorsal 22. En esa pugna por la posición. Y hubo falta. Tercera del Bujalance. Vamos con esa falta a la altura de la línea de balonmano a unos 9 metros. Ahí va el balón, jugada de estrategia. La falló ahí Cepi. Bola para Dani Flores, se la deja a Nono. Está Nono, se la deja a Zafra. Balón arriba, buscando a Alfonso. Alfonso controla. Ahí está Alfonso, cae Alfonso, no hay nada. Pelota que pierde ahora el Bujalance, Lolo. Ha entrado con el 2 de la COI. Sergio, ese balón de Lolo que se va fuera. Saque de lateral para el Bujalance. Se ha ido Alfonso, ha entrado Pedro Gatiti. Cuyo hermano Antonio está hoy aquí presenciando el encuentro. No ha viajado con el ITEA, con el Córdoba Futsal. Hasta Galicia, hasta la localidad de Burela, donde están jugando ahora mismo el Burela contra el Córdoba Futsal. Y también está en la grada Juan Macubero, que a ver si lo cogemos en el descanso o en algún momento del partido para que nos dé su impresión acerca del mismo y sobre su decisión de dejar el equipo. Bueno, ahora la presión del Bujalance provocando el saque de esquina. Ahí está ese balón, el disparo de Gatiti, atrapa bolilla. Saque de portería para el Bujalance. 8 minutos queda para llegar al descanso aquí en el pabellón municipal del Calpio, en el Diego Gavilán. El pase de penal va para Medina. Ahí está, la pinchó el jugador de Bujalance. Cae Medina. Se disculpa Isaac con él. Balón que es para el Alcoy. Ahí está Sergio con el 2. Ya inició la cuenta el árbitro y está con el 4 Oscar. Bolilla. Sergio. Pase. Se anticipa penal. Va bola para Medina. Medina se la deja a Pedro Gatiti. Lado izquierdo. Que el recorte sigue. Gatiti cae. No hay nada. Pero ahora la mano de penal va clara. La pita en cuarta. Cuarta falta del Bujalance. Galería Manzano. Quedando 7-27. Moviendo Oscar. Ahí está Lolo, lado izquierdo. Se queda de penal, va el disparo. Zafra. Atento el cancerbero cordobés. Y ahora el disparo ahora de Lolo, que se va directamente fuera.
banda para penal, va Dani Flores, penal otra vez. Pase para Pedro Gatiti, se le fue, se le escapa la bola. Bola de Isaac. Ojo a ese pase para Bolilla. Recupera Medina, pase para Gatiti, ante Oscar, sigue Gatiti, la de izquierdo, la falta es clara. La falta es clara de Oscar sobre Gatiti. Segunda de la COI. Y tiempo muerto. Pedido por el flamante entrenador del Bujalance Carlería Manzano, Fermín Hidalgo. ...6.50... para llegar al descanso. Ahí vemos a los jugadores del Bujalance recibiendo órdenes de su nuevo técnico. Un Bujalance que en estos minutos solamente ha tenido un par de ocasiones. Tampoco Bolilla ha hecho mucho. Y la COI tampoco es que haya llegado en demasiada puerta. El primer acercamiento fue gol. Y luego dos lanzamientos que se fueron por poco. Y alguna que otra intervención de Zafra, que ha tenido un poco más de trabajo el cancerbero cordobés. Pero queda todavía mucho partido. Queda, lo dicho, 6.50 para el descanso. Quedan otros 20 minutos. Y ya sabéis cómo es este deporte. Todo es posible. Ahí veíamos también a los jugadores de la COI, reciben los jugadores de su técnico Manolo Ramírez. El ex entrenador del Victoria King. Y vamos con la falta. Unos 9 metros, un poquito más de 9 metros, casi 10 del marco de Bolilla. Falta escorada, de esa que es para jugarla en estrategia. Vamos a ver si funciona la pizarra. Coloca la barrera Bolilla, barrera de dos. Medina junto a la bola, también Penalba. Se adhiera Medina, Penalba, lanzamiento, iba directo a puerta, la sacó con la cabeza Germán, dorsal 7. Ahora el saque de esquina no fue fructífero. Está jugando la COI. Sergio, por arriba el balón al que intentaba llegar Germán. No llegó. Moviéndola Jesús Flores. Para Medina, al lado izquierdo. Ante Oscar, el recorte, caracoleo. Catiti en el otro lado. Medina, Catí tira para buena, sin embargo no llegó el jugador de Montoro. Saque de banda. Esta Bolilla con el esférico va a mandar la pelota arriba, si lo hace buscando a Germán. Despejó Jesús Flores. La presión de Jesús Medina ante Dani. Se la deja otra vez a Bolilla, que levanta otra vez la cabeza para Cristian. Cristian que recibe el pase para Germán. No, a Sergio. Ahora la presión del Bujo al lance, que sale bien, provocando el saque de banda a favor. Ha entrado Curro otra vez. Por el Catiti, ojo a ese error. Atento Zafra para salvar.
Entra Ávila. Se fue Gatiti. Jugando la bolilla, balón arriba, corta Ávila, pero el balón le cae a Sergio, que levanta la cabeza, que cruza la bola, buscando a su compañero, Medina no llega a controlar. Y el árbitro le invita a salir del terreno de juego. Está hablando Baena de Maradiaga junto con Sergio Viti, el preparador físico, que lo invita a irse. Pues nada, Viti que se va a tener que ir del sitio que ocupaba. Bola para la COI. Ese balón que le cae a Sergio. Atrás para Zafra. Ese balón arriba la tocó Ávila. Ahí vemos a Viti, que abandona el terreno de juego cuando va a mover la COI. El pase de Cristian no fue bueno. No, de Zach, perdón. Está el balón de Ávila, que rebota en Germán, directamente fuera. De Curlo, le cae al balón Jesús Flores. Levanta la cabeza Ávila, al lado izquierdo, de nuevo Jesús Flores. Pase para Ávila, al lado izquierdo, en el costado. Cruza el balón al otro lado, ahí está Dani Flores, se la deja Curlo. Curlo Caracolea, quiere probar el disparo, sin embargo se queda el balón atrás, Jesús Flores. Ávila, para Curlo, atrás para Dani Flores, el balón que sale. Bola de Dani, Germán, Dani otra vez, Sergio, quería echarla adelante, nada, bola para el Bujalance. Bola de Dani Flores, se la deja Ávila para Curro, que controla el esférico, que se le quedó atrás, lo que impidió que acabase en contra esa acción, pero sigue moviendo el conjunto calderero, el conjunto del Bujalance, conjunto local. Bola de Dani Flores, toca Sergio, balón de nuevo para el Bujalance. 3:44. A ver si somos capaces de probar a Bolilla una vez más. Bola de Dani Flores, el disparo iba para Ávila, tocó el jugador del la COI y luego el balón tocó en una red que está suspendida del techo. Saque de banda para el Bujalance. Jesús Flores se la deja Curro, Curro levanta la cabeza, el disparo, tapa la defensa. Moviéndola. El Bujalance, Dani Flores. Ávila, la presión del jugador de la COI, la presión de Germán. Ahí está Peri, Peri que levanta la cabeza, se la deja Ávila, que cruza la línea divisoria, ahí está Ávila. Pase para Dani Flores. 3 minutos para el final.
Curro caracolea, va a perder la pelota, la busca lance, no. Se la lleva a Vilar, que tiene que pasar la atrapa. Dani Flores, vuelta a empezar. Zafra, la presión de la COI. Bola de Curro. Curro para Ávila, ojo al error. Ataque de la COI, lanzamiento, Zafra. Y ahora el contragolpe del Bujalance, ahí está Ávila, caracolea Ávila. Casa sola, se metió por medio. También están aquí jugadores que pasaron por la fila del Bujalance, Herrera, el que estuvo el año pasado, Pelusa, hace un par de temporadas, también está aquí. Bola de Dani Flores, se deja, ¡mira gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Bujalance Ávila! ¡Gol de Ávila! ¡Vaya pase de Dani Flores! Para el jugador del Villa del Río. Tiempo muerto que pide la COI ahora. Ese gol de Ávila por el palo corto, estaba libre de marca. Bate a bolilla y empata el partido. Minuto 18, 2:23 para llegar al descanso en el Diego Gavilán, en el Carpio. Bujalance 1, Coineña 1. Veíamos antes la jugada de la COI recibiendo instrucciones de su técnico después de recibir ese gol. El conjunto de Fermín Hidalgo, que empata el partido. Y el balón que se puso de nuevo en movimiento cuando hay la falta de Dani Flores sobre Germán, siendo la quinta. Quinta falta del conjunto local. Quedan 2:15. Ojo ahora a la recuperación de Peri, el balón que le va a caer, no. Atento el jugador de la COI para despejar. Jugando el Bujalance esta, no, la presión de la COI, más arriba, se va Curro, sigue Curro por el lado derecho, avanza Curro, qué lástima, el balón se le quedó atrás, le dio en el talón. Bola de casa sola, arriba, la toca Germán sin problemas para Zafra. ¡Salió! Se complicó ahí Zafra. Saque de banda para la COI. Ese balón, casa sola, ¿no? Saque de banda para la COI, dio en un defensa. Bola de casa sola, se la va a dejar a Cepi, no. Atrás para Bolilla, minuto y medio, un poquito más. Jugando la Coineña, a punto no nos de robar. Ojo al pase para Germán. Pase para casa sola. Pasa el hueco, no va Curro, ahí va Curro, ahí le da la ventaja, va Curro, 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 pide mano la pita, hay mano, cuando se estiraba al suelo Germán, falta de la COI, que es tercera, y no sé si habrá la acumulativa de ante la ley de la ventaja, que sería 4, sería 4. No ha habido cartulina. Vamos a ver lo que dice el colegiado en la mesa.
Dos. Dos acumulativas. La falta y la de la ley de la ventaja. Así que es cuarta de la COI. Cinco llega a Bujalance. Minuto 16 para que se acabe el partido. Un minuto y 16 segundos. No que vayamos por el minuto 16. Y vamos con la falta. Dani Flores se la deja. No, no, el lanzamiento mordido. Tocó en un defensa de la COI. Saque de banda. Bola de no, no. Dani Flores, lanzamiento fuera. Casa sola. Dani. Balón sale. Banda. Un minuto exacto queda. Casa sola. Bola para Bolilla. Bola arriba. Ojo al error. ¡Peri! ¡Fuera! Afortunadamente para los intereses de la COI, Peri no le pegó bien a ese balón, porque ese error de Bolilla le pudo haber costado muy caro a su equipo. Bola de Lolo, de espalda, intentando sacar la falta. Lanzamiento ahora de Dani, que se fue desviado. 45 segundos. Bola ahora arriba para Peri, no va a llegar. Bola de Alex para Oscar, que ha entrado. Bola arriba. Bola para Dani Flores. Lado derecho se para. Caracolea, sigue Dani. A punto de perder, pierde. Pide falta, no la hay. 20 segundos quedan. Alex. Pase para Dani. 12 segundos, 11, 10. 9, 8, sigue moviendo la COI, Lolo. Ojo al sombrerito, va Lolo, se le va el balón. 4 segundos. 4 segunditos. Está moviendo el Bujalance, le va a pegar directamente. Se acaba la primera parte en el pabellón municipal del Carpio, en el Diego Gavilán. Resultado de empate a 1. Entre Bujalance y Coineña. Gol de Germán en el minuto 1 para el conjunto malagueño. Ávila en el 18 empató el partido. Jugadores a vestuario, la gente que se va a tomar un respiro, nosotros también. Y enseguida volvemos en la señal de Netargu. No vale moverse del sitio.
Pues estamos de regreso en el pabellón Diego Gavilán del municipio de El Carpio cuando va a dar comienzo la segunda parte del conjunto, del partido que enfrenta los conjuntos del Club Deportivo Bujalance Caldería Manzano y la Unión Deportiva Coineña. Va a sacar Bujalance de centro, recordamos, empata a uno. Al término de los primeros 20 minutos. Estamos a la espera de que el árbitro pite. Hay un problema con el marcador. No son capaces de bajar las faltas. Marcan 5-4, que es como acabaron las faltas en la primera parte. Os doy un dato. La consola es la misma que el pabellón del pueblo. La misma. Con que funciona igual. A ver si el partido se vuelve a reanudar. Al fin consiguieron bajarlo. Ya está todo ok. Esto que va a empezar en su segunda parte. Sacando Bujalance. Zafra, Peri, Medina, Dani Flores y Curro. Por parte bujalanceña, por parte visitante, por parte de la COI. Bolilla, Oscar, Lolo, Dani. Y Germán, vamos, el quinteto inicial. Ojo al ataque de la COI que sale en velocidad, sale con potencia en esta segunda parte. Jugando Lolo, el balón que toca en un defensa. Saque de esquina para el conjunto malagueño. Esa pelota. Balón para el Bujalance. Dani Flores. Se aleja Curro. Para nadie, para Bolilla, que va a dejar que salga la bola. Ahora pierde la pelota la COI porque la presión del Bujalance fue buena. Ahí va jugando la Bujalance, saque de banda. Bola al otro lado para Medina, nada. Bola de Oscar. Germán. La presión de Bujalance. Bola que le cae a Curro. Disparo. Toca a Oscar. Corner. Bola para Medina. Lanzamiento. De nuevo saque de esquina, tocó Oscar. Pedían falta los jugadores de la Coineña, los árbitros, porque cayó Oscar. Está ese balón, lanzamiento, fuera. Al palo, pero por fuera. Bujalance que parece que ha salido con más intención de atacar el arco del conjunto contrario que el equipo de Málaga. Bola a los vestuarios. Ya aparece Germán con el esférico para poner el balón en movimiento. ¡Ojo! ¡A punto de llegar Curro! ¡Vaya pase! ¡Vaya suicidio!
de Oscar, el pase para la bolilla. Un poco flojo, lo suficiente para que Curro llegase y Bolilla tocó lo justo para que el balón no fuera para la portería. Saque de esquina, se demora en el saque. Sacó la COI, bola para Jesús Medina, sale el balón. Bola de Germán para Oscar, ahí está Lolo, Lolo de espalda, se da media vuelta, disparo con la zurda. Sacó Zafra, bola para Curro. Curro se la deja Dani Flores para Medina, lado izquierdo. Está Medina ante Oscar, la presión de la COI. Curro. Curro ante dos, se la deja otra vez Medina. El desmarque de Peri, sin embargo, está al otro lado para Dani Flores. Pide el desmarque Curro. Bueno, que le cae a Medina, se la deja atrás Peri. Peri para Medina, Medina. ¡Que llega! No llegó Peri al segundo palo. Se acerca más el Bujalance en estos primeros compases del segundo acto. Se acerca por aquí Herrera. Bola para Bolilla, que ha salido de su marco. Juega de 5 la COI, intentando sorprender. Vamos a ver. Bola de Medina. Llega Bolilla a la portería. Le quita la pelota. Casa sola. Sin embargo, perdió la bola, saque de banda para el Bujalance. Perdió Medina la bola, pedían falta. Entra Catiti, se va Medina. 17 minutos queda. Bola de Oscar. ¡Ojo a Catiti! ¡Fuera! Estaba adelantado Bolilla. Sin embargo, el balón pasó por encima del larguero. Bola que atrapa Zafra. Bola para Jesús Flores, que entra en cancha. Dani, para nadie. Balón para Casasola. Pepe Casasola se la deja a Cristian, lado izquierdo, de nuevo Casasola. Ese dorsal 5 se la deja a Sergio, ese dorsal número 2, que levanta la cabeza, de nuevo para Casasola. Lado derecho, descarga sobre Cristian. Bola para el Bujalance. Bola de Jesús Flores. ¡Ojo al error, Oscar! No, era Sergio. Saca Zafra, bola para Catiti y sale Bolilla a los vestuarios. Al túnel. Se fue Peri, ha entrado Alfonso. Alfonso Cantarero, burreco, ha entrado en la cancha. Catiti. Catiti cae, no hay nada. Bola de Dani Flores, se la deja a Jesús. Alfonso, Alfonso de espalda, jugando de pívot, toca Alex. Bola, Catiti. ¡Lanzamiento! ¡Ese balón que se la encontró a Bolilla! ¡Se la encontró a Bolilla! ¡Tocó Alfonso! A punto de hacer el segundo. Jugando la Cristian. Presión de Catiti. Ahí está Ale. Ale para Casasola. Casasola para... Ah.
Sergio, Cristian. Casasola, falta en ataque. Falta en ataque de Cristian. Y amarilla. Primera cartulina del partido la ve Cristian en esa falta en ataque. Va a sacar la falta el Bujalance desde el medio del campo. Un poquito más adelante. Jugando la Arcalería Manzano. Bola de Dani Flores, que va a perder la bola. Ahí está, perdiéndola. Sergio, que recupera. Está Sergio ante Dani Flores. El balón para Alex. Buena parada de Gurnoy para atrapar la bola y darse a su compañero para que pusiera el balón en movimiento desde la banda. Ahora pierde el balón el Bujalance. El balón que se pierde por línea de fondo. El balón para el Bujalance finalmente. Toca en un jugador de la COI. Balón para Alfonso. Fuera. Bola de Sergio, Cristian, Sergio de nuevo. El pase no fue bueno, vámonos ahora. Dani Flores, se la deja a Jesús. Jesús para Alfonso, Alfonso de nuevo para Jesús. Lanzamiento, bolilla, córner. Ahora mismo el dominio es totalmente claro del conjunto Trujillo. Por arriba para Catiti, que no le pegó bien. Jugando el Coín. Ahí está Cristian, lado derecho. Si sí, Cristian sale, salió el balón. Pelota para Pedro Gatiti. Bola para Curro. Curro que se da media vuelta. Se la tiene que dejar atrás a Jesús Flores, que no llega a controlar. Vamos. Es que ni olió la bola. Saque de banda para la COI. Bola de Sergio. Ha llegado a ese balón Casasola. Paró Zafra. Se echa la mano a la cara Casasola porque ha tenido la más clara de la COI para meter el 1-2. Moviéndola el conjunto de la COI. Pierde la coineña. Ese balón largo. Se fue desviado. Vamos, se fue fuera. Se fue por la línea de fondo sacando ya el Bujalance Carlería Manzano. El tiempo que sigue corriendo. 13-20. Para llegar al final en el Carpio. Sigue, se empata a uno. Ahí está Gatiti, lado izquierdo. Balón para Bujalance. Penalba para Curro, que entra otra vez en cancha. Pase de Alfonso para Catiti, cayó Catiti. Y ahora tiene que meter la pierna Penalba, se va a llevar la amarilla. Pues no. No se la lleva. Primera falta del Bujalance. No hay tarjeta. 1-1. Bola de Alex. La presión del Bujalance.
Cristian para Alex. Pase al lado derecho. Esta casa sola, es el Orsarcico, se la deja Alex. Alex que levanta la cabeza. Sergio. La presión de Alfonso, cae Sergio. No hay nada. Echa el balón fuera. El jugador de la COI para que Sergio se pueda poner de pie. Bola del Bujalance, pero devolverá a la COI. Balón ahora que se pierde por línea de fondo, sacando Bujalance, ha entrado Isaac por parte de la Coineña, balón de Zafra para Katiti, se la deja atrás, Penalba. Para Curro, de nuevo Penalba. El pase para Katiti, no llega ante Cristian Ale. Bola de Casasola, recupera Curro, la falta es clara, la amarilla puede ser roja. Puede ser roja porque era último hombre, amarilla finalmente. Tarjeta amarilla al 5 a Casasola. Tarjeta amarilla Casasola, según la falta de la COI. Vamos a ver la jugada. Lanzamiento bolilla al contragolpe de la COI. Atento el equipo nuestro, el Bujalance, cortando la bola. Alex, lanzamiento de Isaac fuera. Peri para Dani Flores, ese balón para Curro, la presión ahora de la COI, la presión del conjunto malagueño, tiene que echarla Curro fuera, se quita de historia, bola para el conjunto de Manolo Ramírez. ¡Ojo! ¡Ese balón! ¡Disparo Zafra! ¡El disparo de Dani! ¡Ahí va Ávila! ¡Vámonos a la contra! ¡El pase para Peri! ¡Atrás! ¡Se le quedó al jugador de Andújar! Se acerca ahora un poquito más el conjunto blanco-amarillo. ¡Bola de Zafra! ¡Ay! ¡Error del portero! ¡Bola! ¡Pide en mano! ¡No la pita! ¡No la pitaron! Y menos mal, ¡Oja Ávila! ¡Fuera! Lamiendo el palo izquierdo. La ha tenido Ávila para el 2-1. Hubo un posible penalti por mano del Bujalance a favor de la COI. La pidieron todos los jugadores blanco-amarillo. A punto de costar caro ese error de Zafra en el saque. Bolilla. Lolo, nada. Bola de Curro. Nada. El balón que se va afuera. Bola de Zafra, sacando el largo, buscando a Peri. Peri va a llegar. Se puso por el medio Ale. 10 y medio. Bola de Peri. Dani Flores para Ávila. Ahí está Ávila, el pase. Corta Casasola, córner.
Dani Flores que va en busca de la pelota. Dani Flores para Curro. Atrás para Zafra. Bola arriba para nadie. Hay que repetir el saque, sacó el portero, dejó la pelota dentro del área y hay que sacar el balón fuera para que el saque sea válido. Ahora sí, bola de Isaac, lado derecho. Pase de Oscar. Atacando la COI. Ese balón Zafra. Pelota que se va fuera. Se queja Curro. Los jugadores que se va a hacer, el balance que se va a hacer el jugador de la COI. Curro que se echa todavía la mano en la cara del golpe. Elvira Riaza que se ha ido a la zona de banquillo local para poner orden. Balón para la coineña, está Oscar. Isaac ante Peri. Se tira Peri con todo. Isaac le recortó. Sigue a Vila en la presión. Oscar pase al lado izquierdo. Ahí está Lolo que se va de su par. ¡Qué buena! Curro tirándose al suelo, rebañándole la pelota. Balón para el Bujalance, ahí va Ávila a la contra, la pide Peri. Ahí está Ávila, levanta la cabeza, Ávila. ¡Balón! ¡Bolilla! Ha parado Bolilla, que está salvando a su equipo. ¿Y de qué manera? El lanzamiento de Dani Flores estrelló en el cuerpo del portero. Menos de 10 minutos, que eran 9-17 para el final. El Bujalance que sigue asediando el marco de la COI. Bola de Cepi, dorsal 8. Le hace el quiebra a Dani Flores. Sigue Cepi, balón a la esquina. Puerta. Bola de Zafra directamente fuera porque estaban todos los jugadores cubiertos. Ataque para la COI. Bolilla. Que sale un poco de su arco. Bola arriba, la deja pasar Nono. Bola de Zafra. Bola arriba. Para Bolilla. Germán. Oscar, de nuevo Germán, la presión de Jesús Medina. Se deja Cepi, manda la pelota afuera porque se quedaba sin oxígeno. No le quedaba hueco al jugador de la COI, la tuvo que sacar fuera. Dani Flores, Nono, Dani Flores otra vez. Medina, lado izquierdo. Se deja a Nono, otra vez Medina. Medina pase para Peri y no llega Nono. Y ahora pita el árbitro. Ok, no, no, que se dan el abracito de perdona la acción que te he hecho. Perdona, hombre, no ha sido nada. Se vuelve a partido. Ahí va Germán. Bola arriba. Toca Dani Flores. Cae Lolo. No, no, la baja con el pecho. Con el pechito. Ahí está Medina que pierde la pelota. Se la quitó Germán. Bola de Lolo. Está Lolo para nadie. Para Oscar iba ese pase. Pero Oscar se quedó como la estatua.
Moviéndola. No, no. Tocó en un jugador de la COI, tocó en Germán. Bola para el bus adelante. Sigue Fermín Hidalgo dando instrucciones a lo suyo. A ver si es capaz el conjunto bujalanceño de sumar la primera victoria. Va a haber falta de la COI. Falta de Cepi. Piden tarjeta los aficionados aquí presentes. No solamente los que han venido del pueblo, sino los del Carpio, que también están apoyando al conjunto de su comarca. Es la tercera falta de la COI. Faltando 7 minutos y 32 segundos para que esto se acabe. Bola de Medina que atrapa finalmente Bolilla. Oca. El pase de ahora Cepi. Se fue desviado, se fue a la banda contraria. Recupera la COI, ahí va Oscar, lanzamiento fuera. Ahí va Zafra, balón largo para Medina, no llegó a tocarla. Moviendo la buja lance. Falta de Dani Flores sobre Lolo. Segunda. Vamos con el saque de la falta. Oscar, lanzamiento, Zafra, esquina. Balón para la COI, Oscar, sigue el peligro, Zafra. Ha pitado falta. Han pitado falta. Tercera. Falta favorable a la COI. Tercera del bus balance a 7 metros. Falta peligrosísima. Cuando está Dani Flores también en el suelo, en el sintético naranja. Debido al golpe que se ha llevado con Germán. Y vamos con la falta. Va a colocar la barrera el árbitro. Barrera de 3. O pegarle directo o jugada de estrategia, pero oportunidad favorable a la COI, muy peligrosa. 6:36 para el final. La jugada fuera. Oscar para Lolo. Se fue desviado ese tiro. Zafra sacando, Medina controlando, se le va. Sí, puerta. Atacando la COI, la presión del bujalance muy arriba. Cepi en el suelo, Cepi en el sintético, que se levantó. Dani Flores ante Lolo, la presión de dos hombres, banda para el bujalance. Bola para Jesús Flores. Medina al lado izquierdo, bola para Bujalance. Veremos a ver
que se inventa Fermín Hidalgo, que se inventa los jugadores del Bugalance para intentar meter otro golito más. Bola de Medina, afuera. Moviendo la COI. Ese balón que no lleva a Curro, pero el balón sigue siendo para el Bugalance. Sale Catiti, se fue Dani Flores. Vamos, entra Catiti al campo. Dani Flores se fue a la banca. Medina para Curro. La pared con Medina al lado derecho. ¡El pase! Para Pedro Catiti, no llega. Cae un jugador de la COI, no hay nada. Balón que no sale. Balón que no sale. Curro. Curro para Medina. Medina que avanza. Catiti no controla el esférico. 5-22. Bola para Oscar. Toca Catiti. Banda. Moviendo la COI, Bolilla. Bolilla que va a pegar el pelotazo largo. A punto de llegar. Germán, salió el balón por línea de fondo, sacó ya el Bugalance. Jesús Flores. Bola para Catiti, el desmarque de Curro. Sin embargo, Catiti sigue con el esférico, se aleja Jesús Flores, lado derecho. La presión de Casasola, recupera Isaac, Casasola. Ojo al posible contragolpe de la COI. Isaac. Corta Jesús Flores. El saque de banda para la coineña. 4-39. Partido se va a decidir por detalles. Hay tiempo muerto. Que ha pedido la COI, pero sacó la coineña para T. A ver qué ocurre. El tiempo muerto. No se ha podido dar porque el balón estaba en movimiento. ¿Con qué bote neutral? Bola para el Bugalance. La COI que se ha quedado sin el tiempo muerto. De momento. Bola de Germán. El balón que sale, bola para Bugalance. Bola de Jesús Flores. Catiti. Se sentó Medina, ha entrado Peri. Curro. Curro para Jesús Flores, Peri. Jesús Flores, Curro, lado izquierdo, caracolea. Curro que se va a hacer medio, lanzamiento, se tira con todo Germán, techo. Dio el foco, bola para Bugalance. Cuatro minutos para el final. 1-1. Falta de jugador de la COI. Falta de Germán sobre Curro. Cuarta. Bola para él. Bugalance. Peri. Cae. Pero mano arriba, eso es símbolo, eso es libre en directo, no acumulativa. Con que no es quinta. No es quinta, no ha sido acumulativa esa falta. Balón que se pierde por línea de fondo, sacará la COI. Ahora sí, tiempo muerto. Bien.
Ahora sí, tiempo muerto que solicita Manolo Ramírez. Tiempo muerto de la coineña del conjunto blanco. 3:33, 1-1. 3-4 en faltas. Vemos a los jugadores de la COI recibiendo órdenes de su técnico Manolo Ramírez. Un equipo, la coineña, que ha tenido un par de ellas, pero no mucho más en esta segunda parte. Atento Zafra para evitar el peligro. Bujalance ha tenido mucho más. Disparo lamiendo el palo. Tiro que para bolilla. Bujalance que se merece la victoria por ocasiones. Pero de momento, a falta de 3:33, sigue el resultado en tablas. Bola para la COI. Fermín Hidalgo que ha dado la introducción a sus chicos, más a presión, el último esfuerzo para conseguir sacar algo positivo, aunque lo positivo es la victoria, porque otro resultado no nos vale, porque es que llevamos ya 12 jornadas con esta, 10 partidos jugados, porque la 11 fue de descanso nuestra. Bola arriba, red, tocó en la red que hay en el techo. Balón del Bujalance, bolilla sale, Zafra, el balón largo para nadie. 3 minutos. Bola de bolilla, Alex, casa sola, presión de Curro, Alex ante Peris, se la deja a Oscar, bola arriba para casa sola, atento, Curro. Bola de Oscar, 2:50, salió bolilla de su arco. Coí jugando de 5 con el portero. A ver Bujalance cómo se defiende. Ojo al ataque de la Coí. Fuera. El disparo de Isaac. Bolilla jugando de 5. Vamos a ver cómo soluciona Bujalance esa faceta. Ojo ahí si posible error. Bola de casa sola, 2:30. Se deja bolilla. Bolilla manda la bola arriba. La toca Curro. Va a evitar que salga la bola Peri. Ahí está. Está Peri. Manda la pelota arriba. No sale el balón. Ojo al ataque de la COI. Hola, bola de Oscar. Oscar cae al suelo. No hay nada. Se pierde el balón por fondo. Saque de puerta. Moviéndola. Bujalance. Está Pedro Gatiti. Menos de 2 minutos ya. Por debajo de 2. Bola arriba para nadie. Para Bolilla. Que la para con el pie. Avanza metro en el portero. Va a atacar de 5 la COI. Juega de 5 la coineña. Con el portero. Conjunto malagueño. Marca jugada. Oscar. Veamos cómo se defiende Bujalance. Se la juega Coin de 5. Oscar. Minuto y medio. Bolilla, Alex, Isaac, Casasola, lanzamiento, tapa Catiti. La coineña siendo valiente, buscando la victoria. Casasola, Oscar, nuevo bolilla. Oscar, otra vez bolilla. Sigue bolilla, el pase para Casasola, el balón que atrapa Zafra. Zafra, bola arriba. Fuera.
Un minuto 0-3 para que acabe el partido. Saca la COI. La COI ahora volcada. Isaac. Y ojo a Isaac. Se va el balón. Pero toca un jugador del Bujalance. 56 segundos. Tiene todavía el tiempo muerto Bujalance. A ver si lo agota o no. Saque de esquina. Bola para Bolilla. Jugando de 5 de nuevo la COI. Vamos a ver. 50 segundos. Bujalance aguantando. ¡Ojo! ¡Hay mano! ¡Mano de Óscar! ¡Amarilla! ¡Tarjeta amarilla! ¡A Óscar! ¡Hubo mano! ¡Es quinta de la COI! Pedían las rojas a los aficionados porque era el último hombre. O que también es verdad que fue involuntaria. Y a ver lo que pasa ahí en la mesa. Había solicitado también tiempo muerto los jugadores del Bujalance. A ver qué ocurre. Grito de fuera a fuera. El árbitro se va a la mesa para ver qué pasa ahí. Se va los jugadores de la COI, los jugadores del Bujalance también. Fermín también está por ahí. Pepe. Pepito. Delegado del campo y presidente también está en la mesa. A ver qué ocurre. A ver qué pasa. A ver si ganamos. Es quinta falta de la COI. Piden dos faltas. Que de ser dos faltas sería doble penalti. Tiempo muerto ahora. Tiempo muerto que pide Fermín Hidalgo. 45 segundos. Ahí está la quinta subida al electrónico. 45 segundos. 1-1. Veremos a ver si Bujalance opta por el juego de 5. Aunque no tiene pinta. Ahí está, los jugadores de la COI. Recibiendo las instrucciones de Manolo Ramírez, las últimas instrucciones del partido. Va a seguir la COI jugando de 5 con Bolilla. Bujalance. Que va a tener alguna que otra, pero quedan 45 segundos, 6 décimas. Fermín Hidalgo que ha dado ya la última instrucción, el último esfuerzo para el equipo bujalanceño. Vámonos con el saque de la falta, falta lejana para jugarla. Es para jugarla, vamos a ver qué hace el conjunto bujalanceño. Catiti para Dani Flores. Dani Flores para Peri. La presión de la COI. Ahí está Dani Flores, puede ser buena. Dani Flores se ha dejado. ¡Curro Bolilla! Sigue el peligro. La ha tenido Curro ahí. Peri para Curro. 30 segundos. No hay nada. Bola de Curro. Curro el pase. Para Gatiti, corta la COI, falta de Casasola, falta de Curro sobre Casasola. Amarilla. Tarjeta amarilla Curro, cuarta del Bujalance, 16 segundos. Puede ganar el partido cualquiera. Vámonos con el saque de la falta. Juega de 5 la COI. Óscar. Disparo fuera.
Saque de portería para el Bujalance. 15 segundos. 15 segundos para el final. Bola arriba, por favor. Peri. 12 segundos, 11, 10. Va Dani Flores. Va Dani Flores. Bola para la COI. Siete segundos, va a sacar la coineña. Ahí va Oscar. 5 segundos para Bolilla. 3, 2, se va a acabar aquí. Oscar, se acabó. ¡Se acabó! ¡Final! ¡Final del partido! En el pabellón Diego Gavilán del Carpio. Bujalance, Calería Manzano, 1, Unión Deportiva Coineña, 1, los goles de Germán, minuto 1, y de Ávila en el 18. Bujalance, que ha merecido más por la cantidad de ocasiones que ha tenido. Esa última de Curro que se estrelló en Bolilla, que ha sido el héroe de su equipo. Y Bujalance, que suma un puntito más, ya son 2. No es una derrota, tampoco una victoria, pero se nota la mejoría del equipo. Y esperamos que en la jornada que queda, antes del parón navideño, consigamos el triunfo. Se saludan ya los jugadores. Quiero dar las gracias a la afición bujalanceña desplazada hasta el Carpio para animar los suyos. Las gracias también al público del Carpio, el público local, que se ha desplazado a animar el Bujalance. Gracias al Ayuntamiento del Carpio por cedernos la instalación para poder jugar el partido. Y nada, un puntito que sabe a poco por el trabajo desplegado por los pupilos de Fermín Hidalgo. Y nosotros, que vamos a ir poniendo un puntito final a esta retransmisión. Semana que viene jugaremos en Carmona con el Carmonense. Dentro de 2 volveremos a nuestro campo, volveremos al Pepe Montalbán. Cuando ahí vemos a los árbitros cómo se retiraban del terreno de juego. Y nada, como decíamos, ponemos el punto final. Volveremos dentro de 2 semanas, por fin ya en nuestro pabellón, en el Pepe Montalbán. Nos enfrentaremos al Cádiz Club de Fútbol Virgili. Esto es todo, les saluda Francisco Manuel Castilla. Buenas noches a todos.